sé muy bien, miren nada más quiénes me vinieron a visitar. Está aquí con nosotros el buen Eder. ¿Qué dices? Antonio Reina. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Muy bien, aquí viniendo a tus instalaciones. Ese milagro. Un rato a visitar, ¿no? Después de esta... Del encierro, a desestresarse un ratito. Ese fue también de aquí a conocer tu cole. Pues ya, Eder ya tenía rato que vino, pero todavía no había visto todo lo que teníamos. No. Antonio Reina es la primera vez que viene a visitarnos. ¿Cómo ves? No, están bien chulas tus iguanas, ¿eh? Es otra cosa verlas en vivo. Dice Antonio que están más grandes que en los videos. Están muchísimo más grandes de lo que se llega a apreciar, ¿eh? Por ejemplo, aquí el buen Buba llegó más chiquitillo, más flacón, y ahorita velo, ahí está chumarrano. Está entero, ¿eh? Aparte bien entero, ¿eh? Cada vez que vengo todos están más enormes. Y pues de hecho estamos esperando a, pues yo creo ya para el próximo año, con el calorcito, echarle el macho de... De Ugalde, al buen Marcelo, a las dos, tanto a Maléfica como a Juana. El buen Marce. Que varios días se lo quieren robar. Está bueno, ¿eh? Sí, va a ser un buen proyectazo. Ya. De hecho, Ugalde ya me lo regaló, pero... Ah, sí, no, que él no sabe. Él todavía no sabe. Está más grande ya tu sulcata, entonces. Sí, la sulcata está más grande. Fácil, casi. Tortuga y media. ¿A poco? Creció bastante. Sí, yo también la conocí chiquitita, te acabo de llegar. Chiquitita, llegó como de 3 meses más o menos. Y ahorita ya va a cumplir 2 años. Okay. Pero ya está. Sí, sabemos, ¿verdad? ¿Las mantis? Sí, bastante. Ahora te voy a mudar, ¿no? La última vez que dijiste. Esas son que fantasma, ¿no? Tengo fantasmas y limbatas. Por cierto, miren ustedes que me han dado. Antonio Reina, que yo tengo las tuyas de escamas y garras. Excelente. Tengo de reptil gen, entonces sus calcomanías. Se va a ir a la nueva incubadora. Ah, pues. ¿Ya ni has subido videos? No, ya no he podido subir. La verdad es que el trabajo me absorbe mucho, el criadero y todo. Pero tenemos muchos proyectos muy... Tienes que presumir todo lo que tienes. Y ahorita nos está diciendo todo lo que tiene y no manches. Estaba subiendo cosas ahí a Face, pero la verdad es que lo que se viene es que está tremendísimo. Proyectos nuevos con viejos leopardo, proyectos con las vals, entonces la verdad. Yo no sé qué esperas, ¿eh? Yo no sé qué esperas para presumir todo eso. A él le gusta trabajar en el anonimato. es celoso con su trabajo. No, es que sabes que hay muchos envidiosos, ¿no? Siempre es esa parte de la envidia de los bicheros, ¿no? Yo creo que si trabajáramos todos en conjunto, como hemos hecho una buena amistad, prosperarían los proyectos para todos. Sí, pero publicas algo y no, eso no es esto que lo... Exactamente, no, hoy en día no sé, los compañeros bicheros son muy muy gandallas, ¿no? Si tú tienes algo mejor y ven que tú vas a sacar algo mejor, hasta ni siquiera te lo quieren vender, ¿no? Ya sé. No te quieren vender cosas para sacar buenas en tu proyecto. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Compartirlo y todo. Sí, o sea, es lo que traíamos nosotros pensado, ves que con Shai y todo eso, el compartirnos, sí. Y eso, pero la gente es bien celosa. Pero pues vas a ver, primeramente vamos a armarla. Sí, vas a ver que sí. A Chimuelo no lo conoces. No. Vente por acá atrás. Sí, ese sí. Vente por acá atrás. Ese sí. No sé, el Chimuelo de asada. ¿Me vas a agarrar el Chimuelo o no? No sé. Tortuguitas. Ábrele. Eder. Ahí, quítale la... Eder Manuel, ábrele. ¿Te llamas Eder Manuel? Sí, Eder Manuel. No sabía que eras Eder Manuel. Sí. Ven. Chimuelo. Ah, mira, ahí viene. Ahí está, bueno. Chimuelo. ¿Cómo lo ves? Sí está grande, ¿eh? Oye, toscote, ¿va? Sí se ve. ¿Te animas a sacarlo? Ah, oh, no sé. No, ya ahorita con él ya es imposible sacarlo a la forma que lo habíamos sacado antes. Es muchísimo riesgo, ya está muy fuerte el güey. Ya con mano ya no se puede así. No, ya es... Tiene que ser amarrado completamente porque ya es arriesgarte a que se voltee y te agarre una mano y ya una mordida de ese animal ya hace bastante daño. Adiós brazo, por muy rellenito que esté. Sí, no. ¿Para qué queremos hospitalizarte? No, se nos acaba el canal. Siguiente video. Oye, pero sí está muy bonito, ¿eh? La verdad, verlo de frente es otra cosa. Gracias.
Te digo que tiene un carácter. Y aparte, como ya descubrimos que sí es macho, súper super territorial. ¿Cómo pueden estar así, no? Tan tranquilos. Estático. Al mismo tiempo y que de repente pueden explotar así, ¿no? Oye, no manches, igual se ve bien grande. Pues buen teniente Dan. Y ya le agarró su comportamiento, ¿no? Ya se deja acariciar y todo. ¿Y no lo ha sacado? Ajá. Sí, te lo sí. También está grande, ¿eh? Y es que es la parte en la que no se alcanza a ver la dimensión de los ejemplares, ¿no? Que ve, o sea, se ve su tono muscular, se le ve muy bien. Se ve fuerte. Sí, y el hecho de que no tenga las patitas no le afecta en nada. Sí, sí he visto. Sube y baja y como si nada el güey. Aquí está el peje. Ah, ya lo vi. Oye, estaba bien chiquitito. Sí, llegó hecho un pececito. Y lo que le falta. Oye, pero ya un animal de estos ya te puede hacer daño, ¿verdad? Dicen que muerden, yo siempre le meto la mano y nunca me ha mordido, ¿eh? Yo no quiero averiguarlo. Hasta la fecha ves, o sea, lo toco y nunca se ha volteado a morderme, pero varias personas me han dicho que no lo haga porque sí se voltean y muerden. Sí, pues. A lo mejor ya se acostumbró. Oh, wow. Esto sí no lo conocías tú, Eder. No, manches. O sea, veo tus videos, pero cuando dices, ¿no? El del tamaño y así. Ya cuando lo ves, sí dices... Exactamente, o sea, este es este Evil, ¿no? Evil Cannibal. Sabía. Pero ve, la dimensión en serio del tamaño, nada que ver. O sea, esto ya es que juvenil casi. Todavía es un juvenil, ajá. Y se ve que casi no come, ¿verdad? No, vele la barrigota que tiene. Está bien chulo, no, bueno, pero sus colores están muy bonitos. A él sí lo conocía, pero chiquito. Uh-huh. Cuando estaba en la tina. Así no, que lo acabas de comprar. Acá tengo otros tres chiquititos, super zurrones. Uy, sí. Estos fueron los que se fueron quedando de la camada de seis que traje. Los separé porque los grandes ya nos se empezaron a... Oh, esta de acá. Está bonita. Molestar. Ajá, de es un Laterback Trans, tiene los ojos negros. ¿Y la de acá? Este es como un nominal Laterback, porque no tiene mucha... Está muy bonito. Mucha patrón. Espina. La escama, ¿no? Ajá. Pues este me gusta. ¿El de abajo que es nominal? Nominal. Tiene buena coloración también para ser nominal, ¿no? En toda buena colección tiene que haber un nominal. No, pero este es de ley. Este está muy padre, ¿eh? El color sí. Que tiene está muy padre. ¿No? Ese es citrus. No, ¿es citrus? No es un citrus, es un hypo yellow. Oh. Ay, este es un amor. Wow. Que ve el color está bien intenso, ¿eh? Sí, luego los videos sí no se ve tan llamativo, ¿no? Estos son los blue bars, ¿no? Uh-huh. Pero es que este no es como naranja, es como amarillo, ¿no? Sí, se ve un amarillo como huevo, ¿no? Más o menos. Ya sé, súper fuerte. No he visto yo un citrus adulto, pero yo pensé que era un citrus. No, los citrus se ven como color limón, como los lemon, como los geckos leopardo lemon. Oh, okay. Es más un colorcito así como verdezón. Directo desde Australia para Tiza. A su papá lo cargó Steve Irwin. ¿Cómo crees? No, no. Reaccionando a Steve Irwin. Inocencia. O quién sabe, a lo mejor y sí, quién sabe. Mira, Antonio, tú mero mole. De las crías, a ver tú que eres experto, dime si son white and yellow o no. Ya ves que mucha gente empezó a decir que no, esas ni son white and yellow. Es muy diferente ver un gecko leopardo en vivo que verlo exactamente por una foto. Desde antes de tomarlo, este gecko es un white and yellow. Desde antes de tomarlo, a simple vista, este gecko es un white and yellow. Y tú dime la calidad. Los white sides, que vienen aquí al lado, si están altos, por arriba de la oreja, como es uno de los marcadores. Patas blancas, o sea, otro marcador. El delineado de abajo del ojo hacia la punta de la nariz es otro marcador de white and yellow. Este es un white and yellow eclipse. Muy posiblemente es Snow, ¿no? El papá es white and yellow, es Max Snow white and yellow y la mamá es Raptor. Pero este es white and yellow eclipse. Max Snow eclipse. Okay. Head Raptor. Head Tremper en este caso, sí. Okay. Pero ¿de qué es white and yellow? Este gecko es un white and yellow. Claro que sí. Y es muy diferente verlo de frente a una fotografía.
Sí, pero ves que los publiqué y no, esos ni son white and yellow, güey. Bueno, es que muchas personas... Bueno, en primera hay que actualizarnos todos, ¿no? Yo nunca he dicho que yo soy experto, ni me he autoproclamado experto. Pero yo sí he sacado geckos white and yellow, que realmente este sí es un gecko white and yellow. Deja de estar jugando con eso. ¿Qué está haciendo? ¿Qué me puso? ¡Ah, no! ¡No, se me va a meter! Ah, no, ya se cayó. No te dan miedo, ¿verdad? Nunca había agarrado una de ese tamaño. ¿A poco? ¿Uy? Pero pues como que chilla mucho, ¿no? Es un machito, ¿no? Por sí, los, es macho. Por los cuernos. Por los cuernitos. Pues salió bien chillón, ¿no? Según los machos, son los únicos que silban, ¿no? No, también las hembras. ¿Sí? Uh-huh. Pero salió bien chillón este. Sí, de hecho, me costó trabajo agarrarlo. ¡Uy! Ay, güey, ven acá, no saltes. Voló. Ya me chifó, ya no me voy a casar. Sí. Toma, viejón. No, es esta chille, no manches. Es que a lo mejor esta quiere un terrario para ella sola. Es que había que darte de poner su mano. Llévatela a tu casa. Es la pellizco. No. ¿Y este? Este quiero suponer que es hermano. Exacto. Exactamente, porque se ve que es la misma fase. La misma, solamente... Este no tiene... Snake Eye. Este es Eclipse, es completo. Es más puro. Digamos que un grado de la pureza de Eclipse... pues va reflejado exactamente en los ojos completamente negros, que sabemos que nos puede dar varias posibilidades: el Eclipse Full, el Eclipse Snake Eyes, y también una mutación del Eclipse es el Abyssian. Es un tema que tal vez en la actualidad no se ha tocado mucho, pero recuerden que el Abyssian es una mutación ligada al gen Eclipse, y aquí pues, se vuelven a repetir los mismos patrones: white sides altos, por arriba de la oreja, delineado, los ojos Eclipse, patas, también patas blancas, es un white and yellow, 100% white and yellow, y ve, qué excelentes marcadores tiene este, que ve la cabeza, más de la mitad blanca, obviamente eso lo hace más el white and yellow que el propio Eclipse, uh-huh. A diferencia de mis... white face que voy a estar sacando. ¡Ay! Seguro de se explota. Claro que sí. Pero sí son white and yellow, hermano. Esta hembrita me la regaló aquí el buen Antonio Reina hace ya 2 años. Yo creo que sí, ¿no? Ya casi 2 años. Y sí, conserva los marcadores del white and yellow. Aquí se ve luego, ¿no? White and yellow Eclipse. Está muy bonita. ¿Buena calidad? Claro, pasada de tamales. ¿Sí? ¿Qué tal? Está bien gordita, ¿verdad? Sí. Está muy bonita, ¿eh? Muy bonita. Ya andamos esperando a ver si pone, pero creo no pegó, entonces vamos a volverle a meter al macho. Incluso si no te dijeran que eso, pensarían que podría ser hasta Enigma. ¿Por la cola? Exactamente, por los tonos grisáceos y la falta de patrón en la cola. Pero está muy limpiecita, está muy bonito este gecko, ¿eh? Pues calidad, escamas y garras. Calidad, escamas y garras, chicos. ¿Ahí se llama tu criadero o solo es el canal? No, solo es el canal y la comercializadora. Realmente la PIM salió con nombre de Geckos Lab. Ah, Geckos Lab. Ok. Entonces, calidad, Geckos Lab. Geckos Lab. Tenemos el logo. Geckos Lab. A lo que venía. Al poderosísimo. Mira nada más. Oh, men, ese está bien poderoso. Bien poderoso. Bien poderoso. ¿Qué tal está? Oh, está bien chulo, Fíjate que sí es una fase bien poderosa, men. ¿Qué dices? ¿Único en México o qué? Yo creo que sí, hermano, Sí hay Black Heads en México, pero no creo que traigan la carga genética que trae este ejemplar, Black Head Leopard Cinnamon Double Head Albino Python. Ah, su no. Desde que dices el nombre. Desde que dices el nombre, ya suena poderoso. Sí. Aparte, ¿cuánto tiempo llevamos con él? Apenas 2 meses, creo. Y sí, ya se ve el estirón, ¿no? Sí, bastante. Aparte está muy bonito, ve. Ve el patrón, la cabeza, ve. O sea, realmente le hace honor a su nombre. Muy poderoso. Poderoso. Me gusta bien mucho, me. Oh, está tremendo. Miguel García, aquí tenemos un gran admirador tuyo. Claro que sí, men. Me gusta bien mucho tu canal también. Y sus animales ni se diga, ¿verdad? Ah, claro, ¿no? ¿Qué animales maneja Miguel tremendas, García? Tremendas. Yo quiero conseguir varios ejemplares de él.
Si no saben de quién estamos hablando, aquí dejo su canal de Miguel García. Vayan a verlo. Es un reproductor que vive, es mexicano, orgullosamente mexicano, pero vive en Los Ángeles y este animal viene de él. Maneja animales increíbles. Yo creo de los fuertes en Estados Unidos en pitómbola. Sí. Uno de los fuertes. De los fuertes, de hecho. Top 10, yo creo. Exactamente. ¿Top 10? Yo le digo. En un ranking de los mejores 10, ¿eh? Tiene cosas muy, muy buenas y sus instalaciones no se vi. Sí. La verdad es que yo creo que, la verdad, para mí sí es alguien a seguir, ¿no? Hace las cosas muy, muy, muy bien. Ya sé. ¿Ya pensaste qué proyectos con él? Porque tienes mucha tela de dónde cortar con él. No, pues ya estamos viendo la forma de que me mande más animales porque se vienen cosas muy, estamos muy chidas. Estamos viendo que nos manden más animales. Que nos manden más. Les aviso que los voy a bascular antes de salir de aquí, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues miren, ahorita aquí el buen Antonio me está echando la mano a sexarlas con popping. ¿Nos puedes explicar un poquito acerca de qué es el popping? El popping es una técnica de sexado donde se hace una presión aquí en la cloaca. Digo, es un mal término, pero se hace una presión como si fueras a exprimir un barrito. Okay. ¿No? No debemos nunca de doblar la cola porque podemos romper la vértebra. Okay. Y si se rompe la vértebra, pues adiós a nuestra serpiente. Okay. Entonces debe ser con mucha delicadeza también, pero firme. Okay. Ahorita realmente no soy experto en la técnica del popping. Pero sí ha salido todas las que hemos dicho. Ahorita sí, exactamente. Hemos sexado varias. Y si han salido correctamente lo que pensábamos. A ver, esta es una hembra. A ver, Eder, bien. Sujétale. A ver si. Sujétame la serpiente. Sujétale la pitón. El pitón. Vamos a ver. Se debe de estirar bien la colita. Se cuentan las escamas, ¿no? Para la presión. Más o menos. Bueno, es que más o menos yo lo he hecho de forma empírica. Más o menos a esta altura. Okay. Y lo que se hace es presionar. Se presiona. Y aquí está. Esta es una hembra. Hembra. Y los machos salen como unos cuernitos, los semipenes. Son dos cuernitos. En los machos salen los dos semipenes. Y como ahorita en el que probamos salió el esperma. Ok. Entonces, otra hembra. Vamos a ver si el Ivory resulta ser macho. Porque la pastel que nos regaló Memo Torres, que según era hembra, resultó ser macho. Entonces vamos a ver si el Ivory es macho. Machulado. Lástima que seas ajeno. Vamos, vamos. Tranquila, tranquila. A ver, Eder, échale la mano. A ver. Vamos con la cabeza. Eder, agárrame el pitón otra vez. Me agarro de la cabeza. Ah, pero apuntas hacia mí, ¿verdad? Pues sí. ¿Qué? Como no puedo decir la palabra porque... Qué mal amigo. Exactamente. Macho. Macho. Ahí está. Macho. Un machito. Y eso se come y sabe bien bueno. No diga. Queremos mencionar que esto lo hiciste en base a experiencia que ya tienes. Exactamente, fue experiencia empírica. Porque ni yo soy experto sexando pitones de esta manera. Pero es lo que yo hago con las mías, ¿no? Que realmente todo saliera bien y favorable el día de hoy. Sí, o sea, si eres alguien que nunca lo ha hecho, nunca lo ha practicado, no sabe, no es recomendable hacerlo. Lo puedes lastimar. Exactamente. Sí. Le puedes tronar las vértebras, que eso es en el peor de los casos, ¿no? Entonces realmente no se debe de hacer así eres inexperto, ¿no? Obviamente yo con el manejo de mis pitones ya lo he hecho desde que son juveniles y críos. Que es más fácil. Exactamente, que ahí lo suelta de volada, o sea, de volada se muestra si es un macho o de volada te muestra si es una hembra. Okay. Pero ya un animal adulto es más fuerza, es más masa muscular y corres el riesgo incluso de descamarlos. También, exactamente. Si tú haces mucha presión, pues corres el riesgo de tirar las escamas. Entonces hay que tener mucho cuidado con las técnicas. Así que jóvenes, no lo intenten en su casa. Llámenle a Antonio Reina, cobra 500 pesos por serpiente. Entonces... ¿No te has subido así a la ventana? Sí. No. ¿No? ¡Ay, güey! ¡Ay! El olor está bien chido, ¿no? Este sí es azul, azul. Sí, porque el color lo veo más prendido, incluso desde la base de la cola hasta la papada. Sí, este sí es igual azul, azul. La de allá abajo yo siento que es como una especie de ivory. Y blue es más dominante, ¿verdad? Súper dominante. Sí, yo he tenido experiencias con iguanas, pero sí me doy cuenta hasta dónde ellas te permiten. Y ya desde ahí veo que realmente es muy, muy dominante. Sí, bastante. Como ya es un macho juvenil adulto,
Todavía le falta su tamaño, pero ha crecido bastante. Pero sí es súper dominante. Pero aún así se puede domar, hermano. Sí. Aquí todo se puede. Y se le regeneró muy bien su el hocico, ¿no? Uh-huh. Sí, ves que venía, sí, cuando llegó, sí, estaba bueno, maltratado, y ya va como agarrando forma otra vez. Está increíble, ¿eh? Está muy bonita. Aquí está el Head Black. Muy probablemente esté enterrado. O en el agua. O en su tronco, a ver. Aquí está el gancho para contener a Eder. Lejos de mí. Atrás, colubrido. ¿Quién ocupaba un gancho así para su colubrido? Yo necesito uno así. Uy, creo que se escapó. No digas. No, no es cierto. No debe estar abajo de la tina. Pero este muchachón sí es bien nervioso. No me va a dar nada, te digo. No. Ah, yo ahí está, mira. Experiencias con nilos. Ahí está. En el Animalia pasado estuve con un nilo ahí, este. Bueno, los nilos se pusieron en medio nerviosos. Me dio una rasguñada de aquellas, pero lo estuve manipulando como una hora más o menos. Aquí tenemos a la reencarnación de Thor. Que por cierto, me está contando aquí el buen Antonio Reina que Thor, ¿de dónde venía? De Ner. Y yo no sabía eso. Exactamente, los que conocemos la historia de Thor, Thor viene de Ner. Órale, entonces ya llevo dos varanos de Ner. Y pues esta es la reencarnación de Thor. Los que saben de Thor, era un pan de Dios, era un perrito. Aquí el buen Rocco tiene exactamente el mismo carácter. ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó, mi amorcito? Hola. Sí se deja agarrar y todo, ¿eh? Oye, se estiró mucho. Sí. Él también lo vi bien chiquito. Mi primer acercamiento con un varano. Y te muerde. No, este no muerde. Nunca ha mordido a nadie. O sea que puedo ser el primero. Probablemente. Rocco, es que le encanta meterse ahí abajo. ¿Ven? ¿Cómo lo ves? Lo veo amarillo. No, lo veo muy bien, ¿eh? Oye, me encanta, ¿eh? ¿Sí te animarías por uno? ¿Qué te digo, hermano? La verdad es que de los grandes lagartos, pues obviamente yo sí quisiera algo así, ¿no? Pero tendría que tener más personal que de verdad me ayudara, ¿no? Sí, con tantos animales. Sí. ¿Tú, Eder, te animarías por uno de estos? Sí, pero si tuviera el espacio. Igual. Paquita, igual. Aquí tenemos a el buen Loki. Wow. Ya un varano de este tamaño realmente impone. Sí. Impone. Hay que tener mucho cuidado con este animal. ¿Te animas a agarrarlo? Tú agárralo. No has agarrado nada, amigo. ¿Ya te dan miedo? Sí, ya lo dejé en esto de los bichos. Y ahorita con esto estamos trabajando en temperamento y sí lo ha bajado, ¿eh? Ya me deja meter la mano, acercarla, me huele. Ya le tolera más, ¿no? Ya no peleamos tanto con él. Oye, se ve, su tono muscular se ve muy fuerte, ¿no? Se ve macizote, sí, ¿no? Sí. Y pues ve cómo se le parte ahí el lomo. Oye, men, ¿a qué gimnasio vas, men? ¿Cómo le haces? Barras praderas, papá. Barras praderas. Sin miedo al éxito. Sube y baja la cadena con dos manos. Con dos patas. Oh. ¿Qué tal está? ¿Bien está, poderoso? Este sí está bien poderoso, man. Me encantó, ¿eh? Esto sí es una chulada de ejemplar. Para que veas, por uno de estos me animaría más. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Qué dices de un ice? ¿Un blue ice? Un blue ice, hermano. Estaría bien para proyectos. Hasta el rojo, ¿eh? El rojo también. Los red también están bonitos. Sí. A mí los que me encantan los purple. De ahí puedes sacar unas cosas bien bonitas. Oye, está hermosa. Bien poderosas. Bueno, hermosa, ¿no? Esta. Hembra, las dos. Y tiene cara de buena onda. Sí, es bien tranquila, bien alivianada. Mis amigos, ¿qué te les pareció? La verdad es que a mí sí me gustaron. Me gustó mucho tus instalaciones. Y lejos de lo que se pueda ver en los videos, no ven la percepción real del tamaño. O sea, fácil, ahí caben como 8 Antonios, ¿no? Las iguanas, y esa percepción no la tienes en el video, ¿no? Yo veo los animales realmente buena musculatura, buen tono muscular, se ven grandes, se ven fuertes.
¿no? Tuve la oportunidad de cargar al Tehu, a las iguanas. Bueno, las iguanas las pude ver de cerca porque se me quedan viendo muy acá. Pero la verdad es que yo los veo muy bien, ¿eh? Los veo muy bien. Y yo creo que vas a crecer tremendamente, ¿no? Gracias, Bifón. Esto tiene un potencial enorme, enorme, amigo, ¿no? Y yo creo que tú has seguido tus sueños, te has llevado por ahí, ¿no? Realmente no dejes que nadie te quite ese deseo de hacerlo, ¿no? Porque es lo bueno, ¿no? Y qué mejor que los bicheros que estamos en este ambiente te apoyaran, ¿no? Y dejaran de aventar el hate, ¿no? Gracias, viejo. Gracias, te agradezco. Afortunadamente tengo amigos como ustedes, Ugalde, Charlie, André, o sea, gente que realmente vale la pena, que sabe lo que es el hobby, Daniel Orozco, que en vez de tirar, están apoyando Miguel, Manuel Hinojosa. Porque de hecho, yo creo que tú tampoco, nunca te has proclamado experto, ¿no? O sea, no eres experto, ¿no? No sé por qué a veces juzgan con la etiqueta como si fuéramos expertos, ¿no? Tú lo has dicho, ¿no? Vamos aprendiendo. Y todo esto, no todos nacemos aprendiendo de todo. Y no todos, porque yo sepa de geckos y de pitones bola, no voy a saber de todos los temas. Por ejemplo, yo no tengo experiencia con varanos ni con los tejos, ¿no? ¿Y qué pasó? O sea, sacaste adelante unos tejos enormes, bonitos, ¿no? Y esa parte es la que no la ven, ¿no? Sí, todos aprendemos a base de prueba y error. Pero pues aquí hay que estarle echando. Eder Manches se roce prueba, pero. No, sí está muy. Siempre es muy interesante venir. Gracias, viejón. No, pues Eder. Siempre hay algo nuevo. ¿Qué? Eder ha visto cómo ha ido el avance de aquí de la casa. Nos vio llegando en ceros. Literal, bajamos las casas. Literal. Literal. Sí. Entonces, pues, muchísimas. Vas muy rápido, vas volando. Gracias, viejón. Muchísimas gracias por haber venido, ¿eh? Un gusto como siempre. No, hermanito, la verdad es que nosotros nos sentimos, pues yo me siento maravillado de ser tu amigo, de que compartas con nosotros todo esto, ¿no? Y que ya ahorita nosotros más a fondo platicamos de todo tu proyecto, ¿no? Cosas que las personas, pues todavía no se están enterando, sin embargo el esfuerzo que llevas detrás de todo va más allá, porque de verdad es que la gente que te sigue y que te aprecia, en unos años va a notar exactamente todo lo que estás haciendo por el hobby, ¿no? Gracias, viejón. Gracias. Se ve de cómo estabas, por ejemplo, ves los videos en Facebook, de cómo estabas antes, cómo estás ahorita. Y si es un cambio joven, muy grande. Ahorita ya no. Igual sí, todos, ¿no? Ya 31 años ya se notan en la cámara, ¿no? Eder, ¿por qué creen que traen lentes? Las cosas de ayer. No, amigos, muchísimas gracias por haber venido. Ya saben que aquí tienen su casa cuando quieran. Bueno, sí es tu casa, pero cuando quieran venir a visitarnos, todavía tenemos planes. Ahorita se nos juntó todo esto de la cuarentena y eso. Había planes de hacer una carne asada. De hecho, queríamos que viniera Ugalde, Charlie, todos. Pero pues, se nos dificultó. Ahorita detrás de cámaras son los Skys. Pero mis amigos, entonces, les agradezco muchísimo por haber venido. Espero ir próximamente a visitarlos también ustedes. Sí. Que nos vuelvan a enseñar las nuevas adquisiciones, porque así como yo he crecido, ustedes también han crecido. Sí. Y pues también, como siempre lo he dicho, a mí me da orgullo tener amigos como ustedes y ver que vamos creciendo juntos de la mano. Gracias. Les agradezco mucho que los pueda considerar mis amigos, ¿vale? Aquí estamos para todos. Cuídense mucho, nos vemos para la próxima. Los queremos.